¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Ya estoy más que feliz porque tenemos de nuevo un video más de Trapitos al Sol. Así que si ustedes son nuevos en el canal, bienvenidos, yo soy Karia Cades, esto es Trapitos al Sol. Recuerden por aquí suscribirse, tocar la campanita y por acá dejarme todos sus comentarios, dejar muchas manitas arriba. Siempre me pierdo, oigan, siempre es como de ¿dónde tienen que tocar? No, a ver, otra vez. Campanita por aquí. Suscríbanse, por aquí abajito todos tus comentarios, regálenme muchos corazoncitos si les gustó este video y también muchas manitas arriba. Ahora sí lo dije bien. Y luego si ustedes quieren ver el video completito porque tengo este outfit súper bonito, un coordinado que mostrarles, no se vayan por favor, quédense a ver todo el videito porque va a estar chévere, chencholone como nos gusta, así que quédense por aquí. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este videito porque recuerda que en el video pasado les hice un pequeñito unboxing donde les enseñaba las compritas que hice, así que medias, coordinados y algo de fantasía. Bueno, hoy les voy a mostrar este coordinado que tengo, que la verdad estoy así como de ya se los quiero mostrar, es algo sencillito, lo voy a combinar con un outfit algo casual, algo que pues la verdad sí podría salir hacia la calle, o sea, eso me gustó muchísimo porque se ve coqueto, se ve chencholone y a la vez se puede utilizar como para cualquier ocasión. Así que bueno, es el día de hoy les estoy mostrando, les vengo trayendo, les vengo manejando este bonito y chulito outfit que la verdad es que me gusta muchísimo. Seguro a ustedes también les va a gustar mucho, así que aquí abajo empiezo a leerlos. Y ahora sí, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis grande. Sí me ha tardado un poquito en responder sus comentarios, pero ya voy, ya saben que yo solita respondo todos sus comentarios, así que los voy leyendo de uno en uno, ya prometo ponerme al corriente, los espero aquí abajito con sus comentarios. Y ahora sí, después de este paréntesis, les voy a empezar a mostrar este outfit, que les digo que es algo como pues casualón, algo como para salir. Yo nada más aquí hice un pequeño mix, lo combiné algo casual con unos blazers, porque ya sé que les encantan los blazers. Así que dije, bueno, vamos a hacer un mix, o sea, es un outfit campechano, 50-50, mitad pues casual y mitad blazers, porque ya saben que mis bebés me los consiento y me encanta consentirlos, así que bueno, por ahora estoy utilizando, pero también estos blazers son como muy sencillitos, X, o sea, nada más así como zapatito de meter, nada extraordinario. Y para que ustedes lo puedan ver, vean, adelante, atrás, sencillito. Sencillito y carismático como yo, ya lo saben. Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos gusta. Les voy a mostrar el outfit. Primero que nada estoy utilizando un shortcito súper bonito, casualito. Pero me gusta porque aquí estoy utilizando las ligas. O sea, este coordinado viene con ligas integradas, viene unido con este, con la prenda que traigo aquí abajo. Entonces por aquí se ve la liga, sale del short, se ve súper bonito y lo que me gusta son los detallitos plateados que pues obviamente resaltan, llaman la atención, brillan bonito con la luz y me gusta muchísimo. Entonces solo es una liga, solo es como el detallito de la pierna que abraza y yo quería combinar con medias pero cuando lo probé la verdad es que no se veía nada bien. Así que mejor lo utilicé sin medias para que solo fuera la pierna y el detalle, o sea, aquí fuera como que el detalle en la liga. Así que la estrella del outfit es la liga. Entonces lo dejé así, sencillito. Y bueno, ahora sí, lo estoy utilizando con un short negro para que todo vaya como que negro, sí, está todo negro. Pero ahora les voy a mostrar, aquí viene el detallito de color. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner más que buena, buenísima. Y miren, les voy a mostrar por aquí, el detallito de color es esto. ¡Ay, vean qué hermoso! Es que lo vi hace ratito, pero ya no me acordaba cómo se veía, así que dije, ¡oh, wow! Me volví a sorprender. Me gusta mucho, por aquí pueden ver ustedes el detallito de color. Este rosa es, literal, se llama rosa palo, entonces dejémoslo en rosa bebé, rosa bonito, rosa lindo, como nos gusta. Aquí es donde viene el toquecito de color y eso me gusta muchísimo, resalta. Entonces aquí hace como todo es negro, pero hay un splash de color rosita bonito, así que me gusta mucho. Por aquí ustedes pueden ver, se los mostré la vez anterior, este tiene ligas, viene con la liga unida, bueno, tiene el broche. Y
por acá está la Unión, que también tiene sus detallitos. Los ensambles son de color plateado, o sea que también como que brillan, tono bonito, así como que roban la atención. Y por aquí ustedes pueden ver las siguientes uniones de la liga con el calzoncito. Me gusta muchísimo, se ve súper bonito. Me voy a dar una pequeña vueltecita para que ustedes lo vean por arriba, por abajo, por todos lados como nos gusta. Listo, ahora sí, esa vueltecita fue más lento. Ahora, por aquí arriba, en la parte de arriba, tengo el sostén que es nada más en color rosita, lo mismo para que llame la atención, para que resalte. Yo así sí que me atrevo a salir a la calle. El rosita se ve súper sutil, me gusta muchísimo ese toquecito de color, lo hace ver bonito, elegante, chalone. Y esto es de puro resortito, puro encaje, no tiene varilla, lo que les platicaba el otro día, no tiene varilla. Entonces esto la verdad es que es de lo más cómodo, puede ir uno por la vida sin preocupación, porque yo les quiero contar una cosa, el sostén de varilla lastima, como que de repente no es para nada cómodo. Sí nos ayuda porque obviamente como que levanta el talento y entonces te ves uno así como uy, pero también a la vez esto mucho más cómodo, y prefiero los sostenes que no tienen nada de varilla, que son así como nada más telita, y puedes ir por la vida tranquila, caminando, despreocupada. Obviamente también el de varilla te ayuda más para la postura, pero bueno, esto me gustó muchísimo. Así que pues este es el coordinado que les había platicado la vez anterior. Este se llama Geisha. Recuerden que me estaba peleando por ahí con los nombres. Y bueno, por aquí les quiero mostrar. Recuerden, en el unboxing les había mencionado que este coordinado justo aquí en la parte de la unión se forma una Y. También es como un detalle bonito. Si llegara a utilizar algún escote o algo, pues ahí se ve el listón que une, que se ve súper bonito porque es el color en negro, brilla. Entonces espero que la cámara te alcance a ver la unión del sostén, que se ve súper bonito, me gusta bastante. Y pues creo que ya hoy fue algo sencillito pero carismático como yo, así que yo les quería mostrar este coordinado. Dije, sí, se los tengo que mostrar, porque la verdad, como que los coordinados de repente dije, oh no, creo que no lo voy a sacar aquí en YouTube, creo que mejor en solo en YouTube, pero no. Claro que, pero por supuesto, que a ustedes me los consiento y tenía que quedar este coordinado aquí. Así que bueno, pues ya les mostré este coordinado, cómo lo estoy haciendo la fusión con un outfit sensual, tranquilo, casual, nada elaborado. Y pues ahora vamos a hacer lo que más nos gusta, es momento de pasarela. Y bueno, pues espero que les haya encantado este outfit. A mí la verdad es que me gustó mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho. Y recuerden, por favor, aquí abajito, déjenme sugerencias de qué les gustaría ver en próximos videos. También recuerden aquí poner hashtag saluditos, porque ahora sí ya voy a estar enviando de nuevo saluditos en los próximos videos. Y antes de despedirnos, quiero enviarle un saludo grande, grande, grande a mi Luciano, hasta Argentina, que siempre está pendiente de mí. A Maniquinones, también siempre súper, súper pendiente de mí. Checo, a Dani Zabaleta, que también siempre me acompaña en las transmisiones en vivo. Y también le mando un saludo súper especial a mi Jorge Fitness, que siempre está súper pendiente de mí. Está sin calia. Así que ahora sí, ya nos vamos.